Bendiciones para todos, buenos días, un placer saludarles. Desde la ciudad de Toronto les doy la cordial bienvenida, le doy la gracia al Señor por permitirnos estar de nuevo juntos en esta mañana para iniciar nuestro tiempo de oración de hoy. Empezando un nuevo año, estamos enfocados en unas metas de grandeza para este 2020, metas que estamos seguros Dios va a cumplir a través de nuestra fidelidad, de nuestra persistencia, de nuestra búsqueda espiritual. Bueno, vamos por aquí y con, saludemos rápidamente a las personas que están con nosotros ya esta mañana. Bendiciones, muy buenos días para todos los que van llegando. Alba Mari, Dios te bendiga, te bendigo. Feliz año, bendiciones para ti en el nombre del Señor Jesús. Buenos días para Araceli, adiós, a Dios te bendiga, hijita, allá en, en, en México, que Dios te bendiga. Eh, Graciela, Bazán, muy buenos días, bendiciones. Bendiciones para Olguita Santa Cruz, muy buenos días. Eh, Diego Lazo, Dios te bendiga. Pastora María de Santí, hijita, bendigo tu vida en el nombre de Jesús y tus, eh, tu preparación para el 2020. está muy lindos es tus mensajes, hermosísimo. Lo he estado chequeando y es muy espiritual, muy hermoso. Susana Suárez, buenos días, Dios te bendiga. Bendiciones para Giovanni García, nuestro coordinador eh, y nuestro líder en eh, Missisaga. Dios te bendiga para ti para toda la familia. María Fernanda Lazo, Dios te bendiga. Lucenid. Desde Cali, Colombia, Dios te bendiga. ¿Qué más tenemos por aquí? Vanessa Falla, buenos días, feliz año para ti también. ¿Quién tenemos más por aquí? Es que se me están yendo muy rápido. Isabel Rocha, Dios te bendiga hijita, te bendigo. ¿Quién más tenemos? Bueno, todo. Marcos Santa Cruz, Dios te bendiga. Irene y Jorge. Evangelista, buenos días. Todos son bienvenidos este es el canal de Rubén Darío Quijano. Ahí los estoy saludando por ese canal. ¿Qué tal si los saludamos por el otro? Vamos a buscarlos por aquí un ratico a ver por dónde está la gente por aquí. Aquí está. Perfecto. Los saludamos a los que van llegando por otro lado, a los que están arribando a través de, eh, Mara, de CSA Maranata, Canadá. Saludémoslos también a ellos para que ellos se sientan también saludados y presentes, presentes todos. María Aguilar, buenos días hijita, te bendigo. Pastora Nerita Fur, bendiciones, mi amada pastora, para ti, para toda la familia y ministerio. Capitán Andrés Francisco Quiroga, Dios te bendiga hijo, muy buenos días, que Dios bendiga tu vida. Saludamos a quien más por aquí tenemos. Eh, Janet Mora, Dios te bendiga. Johnny García, Dios te bendiga. El hermano Isidro, Dios te bendiga. Bueno, todo va llegando de a poco para estar con nosotros, a la gente que está en YouTube también, que Dios les bendiga poderosamente y los mantenga siempre en victoria. Hoy vamos a orar y vamos a hacerlo de una forma muy especial. Vamos a orar dentro de estos propósitos 2020, iniciando el 2020, un año para soñar con grandeza. Ayer le pedíamos al Señor que nos diera pensamientos de grandeza. Cuando comenzamos a pensar en grande, nuestra vida comienza a recomponerse. Pero hoy vamos a añadirle otro ingrediente a este 2020. Vamos a clamar hoy para que Dios ponga en nuestra boca confesiones de grandeza. Vamos a orar para que Él nos enseñe a hablar. Sí. Cuando tú naciste como un niño, como una niña, tus padres terrenales te enseñaron a hablar. Empezaste a dar tus primeros balbuceos y después tus primeras palabras y después terminaste expresándote. Hasta hoy. Que ha sido creciendo en un lenguaje particular, el lenguaje que tus padres te dieron por herencia. Pues bueno, tú has nacido de nuevo por el Espíritu Santo y tu padre celestial, tu padre amoroso, quiere enseñarte a hablar como él habla. El, el lenguaje de tu padre es lo que tú tienes que aprender. No puedes seguir hablando desde el lenguaje del viejo hombre. Debes aprender a hablar el lenguaje de tu padre, el lenguaje del cielo, el lenguaje del reino. Ese lenguaje es la palabra de Dios. Puesta en tu boca. Por eso hoy vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos dé declaraciones en este año que correspondan. Se nos está entrando algo por aquí, no sé qué es, aquí lo, no sé, supuestamente estaba apagado. Yo trato de. Ahí ya quedó apagadito esto. Pero les decía que tenemos que tener declaraciones de grandeza en nuestra boca. Así como lo piensas, hay que hablarlo. Creí, eso está aquí. La, el creer se, se fragua a través de tu pensamiento. Creí, por lo cual hablé, dice la palabra. Y me gusta lo que dice el segundo libro de Samuel 7, 21 y 22. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú ni hay Dios. Fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído en nuestros oídos. Queremos corregir nuestro camino. Ok, empecemos por corregir nuestra forma de pensar y después corrijamos nuestra forma de hablar. Hablemos acorde a lo que Dios dice, hablemos acorde a la palabra, hablemos acorde a lo que creemos. Es fácil que uno diga, sí, yo creo en Dios, Dios es mi salvador, Dios es mi sanador, Dios es mi libertador, Dios es mi proveedor. Y inmediatamente, en tan solo un segundo, la confesión que damos con nuestros labios es contraria. Qué vida tan dura, qué cosa tan difícil, este problema no tiene solución. ¿Cómo voy a salir de esto hoy? Espérate, para, para. Habla conforme a lo que crees. Creí, por lo cual hablé. Habla las palabras de Dios y que en este 2020... Tengamos confesiones de grandeza. No pidas casita, ni pidas carrito, ni adores un Diosito, ni vayas a tu iglesita. No. Todo en grande, porque eres hijo de un Dios grande y habla como hijo de ese Dios. Así que esa va a ser nuestra oración de esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a hablar como Él, porque cada palabra que sale de tu boca va a producir el efecto de acuerdo al origen de esa palabra. Es decir, si sale de tu corazón esa palabra, de acuerdo a tu pensamiento, a tu filosofía, esa palabra sale y no tiene peso en, en, el, en los aires. Pero si lo que tú pones en la boca es las palabras que salieron de la boca de Dios, ¿sabes qué dice la Biblia? Que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que cumple el objetivo para lo cual es enviado. Así que pone en tu hermosa boca palabras de Dios, palabras de grandeza. Palabra de estabilidad, de crecimiento, de fe. Esa palabra, por salir de la boca de Dios y puesta en la tuya, va a cumplir el objetivo para lo cual Dios la envía. Así que esa será nuestra forma de adorar hoy a Dios y de orar en este ejercicio de crecimiento. Por lo demás, vamos a orar y le decimos al Señor que le agradecemos por todas sus bendiciones. No se olviden, hoy estamos en este, en nuestro segundo día para clamar y batallar por nuestra bendición 2020. 30 segundos para que compartas con otra persona y ya mismo iniciamos nuestra oración del día. Gloria a Dios te invito para que cierres tus ojos y nos dispongamos para nuestra oración de hoy. Este es un día maravilloso que Dios nos da, día en el cual Dios mostrará su gloria, su gloria para todos nosotros. Yo te invito para que cierres tus ojos y prepares tu corazón para esta oración, que no solamente te dará toda la habilidad para este nuevo día, sino que oramos para que construya en nosotros una plataforma de gloria para este Nuevo año 2020. Acompáñame en esta oración de clamor. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos en este nuevo día. Gracias por tu amor, Padre. Venimos delante de ti confiados y seguros que tu oído está atento a nuestro clamor porque así está escrito en la palabra. Gracias, Padre, porque no eres un Dios simplemente de multitudes que te adoran. Eres un Dios de relación personal, tan personal, que te llamas Padre y nos llamas hijos. Gracias, porque por el Espíritu que nos has dado, el Espíritu Santo, podemos clamar hoy, Abba Padre, Papito, Papi, Dani, hablarte con toda cercanía. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia y estamos confiados, no porque no hayamos fallado o nos creamos dignos en nuestra fuerza y humanidad. No. Pedimos confiados por el efecto de la sangre preciosa de Cristo, que ha borrado nuestros pecados para siempre, que los ha llevado en la cruz y nos ha hecho libres de toda contaminación del mal. Gracias, Padre. Nos acercamos confiadamente purificadas nuestras conciencias de obras muertas. Nuestros pensamientos limpios, Padre, por el efecto de la palabra y la obra de la cruz. Hago demanda de en esta mañana al poder maravilloso de la sangre de Cristo, que limpia nuestra vida, que nos purifica, que nos hace limpios y aptos para toda buena obra. Padre, por el poder de la sangre somos limpios. Confesamos nuestros pecados con una conciencia de cambio, de transformación, de lucha contra la debilidad y el pecado. Venimos, Padre, a buscar la pureza que solo tú nos puedes dar, no solo por el efecto de la limpieza, sino por el efecto de la transformación de nuestro corazón. Todas nuestras tendencias al pecado las ponemos delante de ti, Padre, para ser transformados. Porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar y para limpiar. Perdónanos, borra nuestras rebeliones por el efecto de la sangre, pero asimismo, límpianos de toda concupiscencia, de toda raíz de pecado. Purifícanos, Padre por el efecto de la sangre de Cristo. Declaro que la sangre preciosa de Jesús nos cubre, nos protege, amparados en su sacrificio, somos personas guardadas y protegidas en el hueco de tu mano, y nada nos podrá separar de tu amor. Gracias, Padre. Gracias por amarnos y cuidarnos. Gracias por protegernos. Gracias por extendernos la mano. No solo la extendiste cuando nos viste perdidos para salvarnos, sino que cada mañana tus misericordias se renuevan. Es una forma de extender tu mano y decirte, Hijo, aquí estoy. Hijo, tengo preparado lo que necesitas. Hijo, yo voy a ayudarte. Hijo, yo nunca te traicionaré. Hijo, yo no te voy a abandonar. Hijo, yo confío en lo que tú vas a hacer. Gracias, Padre, porque si no confiaras en lo que has puesto en nosotros, no nos hubieras llamado tus hijos. Gracias, Padre, porque tú eres más fuerte que el que está fuera amenazándonos, incitándonos al pecado, porque tu grandeza está en nosotros y enfrentando este nuevo año. Estamos decididos a cambios trascendentales, Padre, no cambios religiosos producto del inicio de un nuevo año, sino cambios conscientes de que tu palabra anuncia que la senda del justo es como la luz de la aurora. Ella va en aumento hasta que el día es perfecto. Este 2020 vamos a aumentar en gracia. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestro poder, aumenta nuestra estabilidad, aumenta nuestra visión, aumenta nuestra salud, aumenta nuestras finanzas, aumenta nuestra productividad, aumente el amor, la paz, el gozo dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra casa. Gracias, Padre estamos demandando crecimiento espiritual. La unción del Espíritu de Dios nos encienda y nos llene de poder y de gloria, Padre. Renunciamos a toda obra diabólica del mundo como renunciamos a toda obra diabólica de la religión, a todo estancamiento religioso, a todo costumbrismo de iglesia, de religión, de doctrina que no nos permite tener la relación contigo. Y que nos afianza en conocimiento humano. Padre, renunciamos a toda experiencia. Y nos abandonamos en tus manos para ser conducidos a nuevas glorias. A cosas que aún no han subido al corazón de un hombre. Esas cosas que tu palabra anuncia. Que son las poderosas y de, 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 determinadas por ti para aquellos que te amamos las cosas que ojo aún no ha visto que un oído no ha escuchado los misterios del cielo no sean revelados y nuestra vida pueda ir explorando nuevas grandezas dentro de tu magnificencia mi buen Dios gracias Padre celestial por este nuevo día te agradezco por todos mis hermanos que vienen a acompañarme a esta oración no son solo mis compañeros de oración son también gestores de una unción poderosa ellos son hijos tuyos que te buscan con dedicación, Padre. Y la unción particular que le das a cada uno se une a esta oración para crear una atmósfera de poder. En esa unción colectiva somos bendecidos. En esa unción colectiva se abren los cielos. En esa unción colectiva el demonio tiembla. En esa unción colectiva, Padre, los dones son activados en favor de todos nosotros. Por eso, Espíritu de Dios, declaro activado a través de este cuerpo de oración todos tus dones, palabra de ciencia esta mañana para cada vida, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, danos lenguas, interpretación de lenguas, profecía, manifiesta poder a través del don de fe, dones de sanidades, dones de milagros activados y mientras oramos Padre y estamos en comunión contigo, el poder del Espíritu Santo toque vidas, el poder del Espíritu Santo Santo, active toda gloria. El poder del Espíritu Santo encienda corazones. Espíritu de Dios sana enfermos. Espíritu de Dios rompe cadenas esta mañana. Espíritu de Dios trae solución a problemas graves y problemas sencillos. Espíritu de Dios actúa con tu gloria. Estoy haciendo un llamado al Dios del cielo, al que anuncia la Biblia, al que mandó a su hijo a morir en la cruz y venció la muerte. Ese mismo Dios está con nosotros. El Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vivifica nuestro cuerpo mortal hoy. Le da vida a lo que hacemos. Le da vida a nuestra labor. Le da vida a todo lo que emprendemos. Estoy haciendo una demanda para un día de obra sobrenatural. Estoy haciendo una demanda para milagros portentosos para nuestra vida, Padre. Estoy declarando que mientras oramos y somos conducidos a tu presencia, tu poder está obrando. Tu poder está fundando nuestra vida sobre la roca. Tu poder está asentando nuestro pie sobre peña, tu poder está aclarando la visión de nuestra vida, tu poder nos está dando las herramientas para caminar en victoria. Onda sotarraba cataría Zacatara. Yo declaro, Padre, que somos una nueva criatura y en este nuevo día, Padre, enfrentamos los retos con la seguridad de tu respaldo, con la seguridad de tu fidelidad. Hay fidelidad en tu carácter inmutable, hay fidelidad en tu palabra que nunca deja de ser. Hay fidelidad en tu amor hacia nosotros porque nunca nos dejarás de amar. Gracias, Padre, porque nos has amado, no porque nos volvimos de una determinada religión. Tú nos has amado a pesar de nuestros errores, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Tu amor nos rescató. Y si nos amaste cuando éramos tus enemigos, ¿cómo no nos amarás y nos ayudarás? Ahora que somos tus hijos, Padre, que tu misericordia levante al caído, que tu misericordia le dé fuerte al débil, le dé fuerza al débil, que tu misericordia nos dé, Padre, la capacidad de mantenernos firmes sin fluctuar en esta fe que profesamos. Padre, yo te adoro esta mañana, levanto mi adoración hacia ti, sota raza, vaca tira, adoro al Espíritu de Dios, mi buen amigo y compañero que me sostiene cada día, mi gran compañero y que Sabe todo lo que pienso y deseo. Mi gran ayudador eres tú, amado Espíritu Santo. Adoro a mi Cristo, mi Salvador, mi gran modelo, el que llevó mi pecado, venció la muerte y está sentado a la diestra del Padre ahora, intercediendo por mí, pidiéndole al Padre para que la obra sea realizada en mi vida. Gracias, mi amado Cristo. Asimismo adoro a mi Padre Celestial, mi fuerza, mi sostén, aquel que desde el trono dirige mi vida y tiene un plan. Sé que allí en tu escritorio hay un folder con mi nombre. Ahí está mi vida, todo está escrito en tu libro, dice la palabra. Todo lo que después fue formado de mí está escrito. Me rindo a tu voluntad, renuncio a mi propia libertad para hacer lo que tú dices, Padre, y ser parte de tus planes eternos. Declaro que mi vida es un proyecto tuyo en la tierra, Padre, y tú lo estás reorganizando. Yo entrego mi vida, la sujeto a ti, Padre, y vengo en esta mañana en compañía de mis hermanos, aclamar por un nuevo año lleno de gloria. Este 2020 va a arrojar resultados aún mayores que lo que hasta aquí he visto. Gracias, Padre, porque sé que me has preparado una gloria mayor a la que he conocido. Gracias, Padre, porque sé que lo que viene para mi vida, para mi casa, para mis hijos, para mi familia, es grande. Un Dios grande hace cosas grandes. Los hijos de un Dios grande se habituan a la grandeza aquí estoy padre haciendo mis ejercicios de fe contigo creyéndote a ti antes de salir a ver un mundo con ideas pequeñas a ver un mundo con ideas cuadradas a ver un mundo sujeto a modelos pere perecederos vengo a llenarme de ti padre para que mi mente se llene de pensamientos de grandeza y mi boca de palabras de esa misma magnitud quiero hablar tu lenguaje quiero aprender a hablar como mi padre habla quiero aprender a balbucear hasta pronunciar declaraciones gloriosas de fe que le digan al diablo quién soy yo y en quién creo que le digan a mis problemas que yo soy más que vencedor palabras que puedan quitar montañas de mi camino palabras que puedan abrir mares palabras que me puedan dar victoria en medio de desiertos y conquistas de la tierra que tú me has prometido Padre, gracias por todos mis hermanos que me acompañan gracias por cada pastor y pastora Gracias por sus hijos, gracias por sus hogares, gracias padre por sus ministerios, gracias por sus hijos espirituales, por cada iglesia que está bajo nuestro cuidado. Declaro gracia de esos ministerios, crecimiento espiritual padre. Este es un año de gloria. Yo bendigo a estos pastores amorosos, bendigo su trabajo padre. Los cielos se abren para ellos. Estoy clamando para que en este 2020 esos ministerios sean potencializados. Estoy clamando por crecimiento espiritual. Por crecimiento en relación con el Espíritu Santo, por manifestación de poder sobre sus ministerios, estoy orando por crecimiento numérico, estoy orando por salvación de miles de almas, estoy orando, Padre Celestial, por el dinero necesario para hacer tu obra, estoy orando por todo lo que se requiere para que esta visión continúe haciendo la labor que nos has encomendado, Padre mío. Oro por la gracia que recibimos a través de nuestras autoridades, cada hermano en su autoridad recibe una unción, Padre, yo declaro que a través de esta oración, en sujeción a nuestros mayores, somos bendecidos yo bendigo a mi Padre de un Rosario y a Mamá Minerva los bendigo como gestores de mi identidad espiritual, declaro gracia y doy honra, Padre a ellos, porque me han bendecido porque han traído sobre mi vida sobre mi casa, sobre mi ministerio gracia y bendición palpable gracias por ellos bendigo su vida con salud con prosperidad, con paz, con Bendición y en el nombre de Jesús bendigo a mis apóstoles Hugo López y Javier Bertucci como canales de bendición para mí en este nuevo año, Padre. Y bendigo con ellos, Padre, a todo pastor y a toda pastora que está con nosotros en esta oración. Hago una demanda a la gracia particular de cada siervo de Dios. Hago una demanda a la gracia particular de cada sierva. Hago una demanda a cada hombre y mujer que ha sido llamado y dotado del cielo con talento y con dones para que en esa gracia seamos bendecidos a través de esta oración, Padre. Estamos abriendo un nuevo año con gloria. Estamos clamando por un año de gloria poderosa. Estamos clamando por un año de avance. Tarra raba! O Tarraba socatara. Habla, habla lengua. Si tiene lenguas, habla lenguas y confunde al enemigo. ¡O ¡O con raza vaca tira. Gracias, Espíritu de Dios. Yo sé que estás abriendo una senda de gloria. Yo sé que hay planes en el cielo que ahora se están gestando. Yo sé que hay ángeles moviéndose en los aires a nuestro favor. Envía ángeles, Padre, sobre nuestra casa. Envía ángeles sobre nuestros... <coughs> hijos, envía ángeles sobre cada persona que está con nosotros yo declaro padre que ángeles están construyendo una estabilidad gloriosa para el 2020 declaro que hay órdenes espirituales venidas del cielo que tiene como objetivo nuestra grandeza, nuestra estabilidad suplir nuestras peticiones y darnos la identidad de posicionamiento que tú has determinado ángeles desde los aires batallan contra principados para darnos toda bendición y para que nadie Nadie pueda robarse lo que Cristo nos ha determinado. Gracias Padre porque tú me has dado la victoria y pondré en mi boca palabras espirituales de autoridad. Nadie va a quedarse con aquello que Cristo ganó para mi vida. Padre bendigo cada familia esta mañana. Sota, raza, araba. Comienzo a orar por tu familia. Bendigo cada hogar, Padre. Bendigo cada matrimonio. Bendigo los hijos de mis hermanos y oro por mi casa, Padre. Como sacerdote bendigo a Angie mi esposa. La bendigo y declaro unción espiritual en este 2020. Sanidad absoluta en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. La salud dada por Cristo viene sobre ella. Bendición y crecimiento espiritual. Revelación de la palabra. Bendición en la unción de la predicación. Bendición en la unción de la consejería. Bendición en la unción de la administración. Gracia para dar tu amor y transmitir la visión que tú nos has dado internamente, Padre. Declaro gracia sobre todos mis hijos. Bendigo a Natalia, bendigo su vida, bendigo su ministerio, bendigo su labor bendigo su vida afectiva, bendigo sus finanzas, declaro cielos abiertos para ella, bendigo padre, a Melina, declaro gracias sobre su vida, bendigo su ministerio, bendigo su estudio, su trabajo, bendigo su hogar en el nombre poderoso de Jesús, bendigo a sí mismo a Isabela, declaro gracias sobre mi hija, ábrele los caminos adecuados para su crecimiento y desarrollo, bendice su ministerio llénala de gloria y de poder Sobrenatural, bendice a Judá mi niño, levántalo en gloria, guárdalo, protégelo, danos la sabiduría, Padre, para moldearlo, para poder prepararte un hombre que te sea útil para el plan que nos lo has entregado. Declaro gracia sobre todos mis nietos, sobre Samuel, lo cubro con la sangre preciosa de Cristo. Bendigo su vida, su destino profético, su ministerio. Declaro sobre todos mis hijos, nietos, bisnietos, gracia, salvación. Bendigo el hogar de todas mis generaciones. Los esposos de mis hijas, las esposas de mis hijos, declaro gracias sobre todos mis nietos y sus hogares, sobre todos mis bisnietos y sus hogares. Mis generaciones son benditas, amparadas en el pacto de la sangre preciosa de Cristo. Declaro gracias sobre mis familiares, ninguno se perderá, todos vendrán al conocimiento de la verdad. Oro por mis hermanos y mis hermanas, con sus esposos y esposas, todos mis sobrinos y sobrinas, todos mis familiares cercanos y lejanos tíos, primos y todos sus descendientes los cubro con la sangre de Cristo pido salvación sobre mi familia Padre y yo profetizo que en este año veré todos mis familiares convertidos al Evangelio veré toda la gente que amo de rodillas ante mi Cristo veré todos mis familiares acercándose a la voluntad de Dios y recibiendo la confirmación de la salvación Padre bautiza con el poder del Espíritu Santo mis generaciones que todos seamos hombres Hombres y mujeres de avivamiento, que todos seamos hombres y mujeres de poder sobrenatural, que en mi casa sea habitual los milagros, la obra sobrenatural, que en las paredes de mi casa haya una unción de poder, porque tú habitas en ella, Padre, que mis hijos aprendan a solucionar sus dificultades en poder espiritual, con armas espirituales y no carnales. Oh Padre, que la gloria fluye en nuestras conversaciones, que la gloria fluye en nuestros proyectos. Sonda, raza, vaca, tirará. Tabacota, raza, lava, otro, robo, zo, qatar, araba. Todo plan diabólico es cancelado contra mis generaciones y toda gracia del cielo nos habilita para vivir en gloria. Padre, gracias por este nuevo día. Nos enfocamos hoy en este segundo día de oración por el 2020, en una gloria mayor para nuestra casa, en una gloria mayor para nuestra vida, en una gloria mayor para nuestro ministerio y nos enfocamos en nuestro crecimiento espiritual. Buscando tu grandeza, Padre, queremos aprender a hablar con grandeza. Pon en nuestros labios declaraciones de grandeza, declaraciones de fe, que nuestra boca esté sintonizada con tu corazón y tu palabra, que hablemos de acuerdo a lo que tú nos dices, Padre. Creí por lo cual hablé. Ayúdame a creer y ayúdame a hablar en aquello que creo, sotarraba, quitaraba y desplazar de mi boca palabras necias que frenan. Todo todo deseo y todo. Toda determinación del cielo sobre mi vida. Padre, yo te doy gracias por permitirme llegar a este nuevo año 2020. Gracias por cada año que me sostienes. Gracias porque tengo una nueva oportunidad. Tengo al frente un nuevo año, Padre. Que en este año yo pueda crecer de acuerdo a lo que tú tienes planeado para mi vida. Que yo pueda cooperar con el Espíritu Santo en el desarrollo que tú has determinado para mi vida y para los míos, Padre Celestial. Padre, yo bendigo el año 2020 gracias por mi condición gracias por todo lo que me rodea gracias por todo el cúmulo de bendiciones así también padre por todo obstáculo y toda dificultad gracias porque sé que allí tu gloria se manifestará sé que donde hay oposición hay gloria sé que donde hay ataque hay bendición también gracias padre porque todo obstáculo me determina un posicionamiento mayor. Estoy siendo ejercitado para avanzar. Dios me está llevando a nuevos niveles de desarrollo para sacar de mí mi más alto potencial por la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Enfrento este nuevo año 2020, Padre, lleno de gracia, esperando gloria, con gran expectativa de poder y de crecimiento en todas las áreas. Quiero vivir este nuevo año, Padre, su. Sujeto a tu perfecta voluntad, endereza mis pasos, llévame hacia la victoria. Oh Padre, no permitas que yo me aparte, no permitas que en este año yo flaquee, no permitas, Padre, que mi humanidad me robe la gracia de la espiritualidad que me has dado. Declaro que seré un hombre fuerte y sólido por el poder del Espíritu Santo. Padre, guárdame de la tentación, guárdame del pecado, Padre. Está escrito que el que está firme cuide que no caiga. Voy a cuidar mis pasos, Padre. Voy a cuidarme con esmero, voy a cuidar mis sentidos, pondré cuidado donde miro, donde oigo, qué hablo, qué escucho, voy a cuidar mis sensaciones, voy a cuidar mis sentimientos, me voy a proteger porque soy demasiado valioso para ti y para el reino de los cielos, porque soy valioso para mi casa y para mis generaciones, voy a mantener mi vida espiritual guardada y cuidada, Padre, voy a esmerarme por una vida santa, ayúdame Espíritu Santo, dame tu fuerza, dame tu valor. Dame el poder para no caer, el poder para mantenerme firme, el poder para ser ejemplo para otros, Padre Celestial. Que este sea un año de victoria sobre toda debilidad. El pecado no puede enseñorearse de mi vida, ni de mi casa, ni de mis generaciones. Por el contrario, el pecado ha sido vencido en Cristo y por el poder de la sangre. Tengo el poder a sí mismo para avanzar y ganar. Padre, vengo a pedir que le enseñes a mi boca tu lenguaje de amor. Ense el lenguaje de la paz enséñale a mi boca el lenguaje de tu dulzura ayúdame a padre a cambiar mis palabras que yo pueda hablar palabras llenas de gozo palabras que in inspiren a otros padre líbrame de contestaciones rudas líbrame de palabras deshonestas líbrame padre de palabras hirientes quiero que mi boca sea una pluma con la que yo escriba toda mi vida en torno a tu voluntad no permitas que mi boca sea una espada que da que destruya a otros. Padre quiero ser una voz de consuelo, quiero ser una voz de fe para otros, quiero ser una voz de paz y de esperanza. Dale a mi boca palabras dulces, Dale a mi boca palabras inspiradoras, Dale a mi boca la capacidad de llevar aliento a los corazones cansados y fatigados. O oh, sarrabacota si arrabonda rabacía, lléname de palabras grandes, Padre, en torno a la fe que mi boca se multiplique en fe padre que pueda hablar con la grandeza del Dios que me ha hecho nacer de nuevo que pueda hablar con las promesas que tú has dado en tu palabra que mi boca se llene de palabras eternas sotarraba cara porque el cielo y la tierra pasará pero tu palabra nunca pasará pongo en mi boca palabras de eternidad mis problemas pasarán mis dificultades pasarán mis incapacidades pasarán mis tentaciones pasarán pero tu Palabra no pasará, por eso pongo en mi boca tu palabra. Tu palabra me da, me da firmeza, tu palabra me da solidez. Con tu palabra estoy seguro. Le anuncio a los principados y a las potestades que soy un hijo de Dios, bañado por la sangre de Cristo, lleno del Espíritu Santo, dispuesto para toda buena obra. Gracias, Padre, porque mi boca confiesa tu palabra. Yo soy lo que tú dices que soy y hago lo que tú dices que yo puedo hacer. Onda sota Raza vaca, araba si araba, purifica mi boca, Padre, limpia mi boca de toda palabra deshonesta que contrista al Espíritu Santo, líbrame de palabras que dañen en la obra y la relación del Espíritu Santo en mí. No quiero confesar fracaso, no quiero confesar dolor, no quiero confesar derrota, no quiero confesar incapacidad. El Espíritu de Dios está sobre mí, Él me ha ungido, y por su Espíritu yo hablo palabras indefables. Oh, Gracias, Padre. Viene grandeza sobre mi vida. Viene grandeza en este 2020. Estoy bajo crecimiento y presión espiritual. Una presión de avance. Estoy siendo ejercitado por Dios para nuevos niveles. Dios me está llevando a niveles de gloria y desarrollo como nunca los tuve. Gracias, Padre, porque has determinado para mí grandes metas de gloria y las voy. Alcanzar, Padre, y me voy a esmerar, y mi boca se llena de fe. Gracias, Padre, porque es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Gracias, porque tú eres mi pastor, a mí nada me faltará. En lugares de delicados pastos, en este 2020, tú me harás descansar. Confortarás mi alma. Tú me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Y si estoy en valle de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno. Tú estás conmigo. En este año tú vas. Y tu callado me infundirá aliento. Tú pondrás mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Tú me unges con el aceite del Espíritu Santo. Mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de este 2020. Y en tu casa voy a morar. Voy a estar cerca de tu presencia. Este será un año de crecimiento y avance, Padre. Yo declaro con mi boca que lo mejor de mi vida aún no ha llegado. Declaro que lo que estoy por ver es glorioso y mayor a toda cosa. Que he visto, declaro con mis labios que soy transformado, que mi vida está siendo cambiada y potencializada por la presencia del Espíritu Santo, por el efecto de la palabra, por la obra de Cristo, con raza vaca tiraraba. Por eso, Padre, consciente de mi realidad espiritual, renuncio a toda palabra de fracaso, renuncio a toda palabra de ruina, renuncio a toda palabra de crisis, renuncio a toda palabra de incredulidad, anulo toda maldición salida de mi boca, cancelo toda autorización dada al enemigo con mis confesiones de duda. Hoy, Padre, te digo, perdóname por toda palabra que he hablado contraria a tu voluntad, contraria a tus declaraciones. Declaro, Padre, que toda autorización de mi boca fue llevada en la cruz y toda acta de decretos que me era contraria es quitada de en medio y clavada en la cruz. Apelo al poder de la sangre, apelo al poder de la cruz, apelo a la victoria de Cristo y limpio mi vida de toda obra de maldición en mis labios, de toda palabra necia que ha salido de mi boca, de toda declaración que autorizó al diablo para actuar, de toda declaración de mis labios que ha traído mal, que ha traído enfermedad, que ha traído fracaso que ha traído oposición limpio mi boca, limpio mi mente y limpio todos los aires de mi vida, estoy listo para reconstruir con el verbo de Dios mi vida, el mismo verbo que creó pone en mi boca palabras creativas de gloria, el mismo Dios que hizo el cielo, la tierra y lo ordenó con su boca, me ha dado el poder de hablar su palabra y yo hablo padre en fe, yo creo por lo cual hablo, onda sota raza vaca raba, sara como un niño estoy aprendiendo tu lenguaje, estoy aprendiendo a hablar como mi padre me enseña. Mi boca se llena del mismo lenguaje, idioma que mi padre habla. Yo hablo grandezas y mi padre, mi padre celestial, él llama las cosas que no son como si fueran y yo aprendo su lenguaje. A mi problema lo llamo victoria, a mi enfermedad lo llamo salud, a mi escasez lo llamo abundancia. A mi oposición lo llamo proyección de gloria. Gracias, Padre, porque me has cambiado, no solo mi vida y mi condición eterna, sino que me cambias mi mente, me cambias mi lengua, cambias mi vida, Padre. Soy una nueva criatura viviendo una nueva vida. No soy una nueva criatura viviendo una vida religiosa enmarcada en mi pasado. No, Padre, yo tengo una nueva vida. Por eso hablo de otra forma. Por eso actúo de otra forma. Por eso tengo proyección de otra forma, tu gracia me ha renovado y en este 2020 tu poder me lleva a nuevos niveles. Onda roba so llena mi boca de palabras de eternidad. Llena mi boca de palabras de confianza en ti. Llena mi boca de palabras de fe cotarazabacatirarabasora. Onda rabasaba, renueva mi vida, Padre. Dame palabras de fe, palabras de confianza en ti, palabras de certificación de lo que tú has dicho. Dame a sí mismo palabras Palabras de victoria, Padre. Palabras de esperanza. Palabras de autoridad espiritual. Oh, Padre, que todas mis... Mis bendiciones sean fraguadas a partir de mis confesiones de grandeza, oh Padre celestial, que mis labios abren la grandeza de tus maravillosas promesas y que a través de esas promesas mi vida cambie. Todas las circunstancias que me rodean sean transformadas. O oh, catarabas y catararabasora. Hago demanda a la palabra escrita y está escrito. Lo dijo el Señor, el Señor. Solo di la palabra y te será hecho. Solo di la palabra y te será hecho yo digo la palabra la pongo en mi boca padre por eso declaro en esta mañana sobre mi vida sobre mi casa sobre todas mis generaciones que sobreabunda en este 2020 la paz declaro que mi vida se llena de gozo declaro que mi cuerpo mi alma y mi espíritu se llenan de salud declaro que hay unidad en mi familia y que mi casa está preservada en amor Do sobre toda labor que yo emprenda viene prosperidad de este 2020, declaro con mi boca que mi vida está bajo procesos de crecimientos, de avance, de gloria. Declaro que estoy sujeto a grandes bendiciones determinadas por el cielo y en mi obediencia y cooperación con el Espíritu Santo, los planes de Dios se hacen realidad para mí. Declaro que este será el año de más grandioso avance para mi vida, para mi espiritualidad, para mis luchas. Será un avance grandioso en victoria, será un avance para mi casa. Las puertas se nos abrirán, Padre. Los cielos derramarán su gracia sobre mis generaciones. Tu bendición acompañará cada día de este 2020. La bendición financiera vendrá a mi casa. Mis negocios prosperarán. Seré un hombre prosperado para bendecir a otros. Habrá gracia en todo lo que emprenda, Padre. Ser un año de grandes victorias. Ser un año de influencia. Ser un año de posicionamiento. Mi boca se llena de fe porque está escrito. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros son de paz para cumplir el objetivo que me has pedido. Gracias porque tú deseas darme paz, porque tú deseas cumplir tu voluntad en mí, porque toda tu voluntad es perfecta, todo don perfecto viene de ti, el Padre de las luces, y en esa perfección soy bendecido. Padre, enfrento este 2020 con seguridad de cambio y de avance. No voy a creerle a las circunstancias, no voy a a creerle a síntomas, no voy a creerle a voces de hombres y mujeres faltos de fe, yo te creo a ti y hablo de lo que tú me hablas, Padre mío, ahora pongo delante de ti este nuevo día, para que tu gracia nos sostenga, para que tu gracia nos bendiga, para que tu gracia nos lleve de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Padre, glorifícate en este día. Bendigo cada hombre y mujer que sale a su labor. Y bendigo todo lo que hacemos, Padre, en estudio, en casa, en ministerio. Todas las realizaciones de nuestro día tengan tu respaldo y tu favor. La sangre de Cristo nos cubre. Todo plan del diablo es desmantelado y desarmado. Y ángeles vienen a ayudarnos, a cuidarnos, porque somos tu tesoro en la tierra, Padre. El cuerpo de tu Hijo Jesucristo. La obra maravillosa de Cristo está en nosotros y la gloria de Cristo se manifestará en nuestras vidas y en, aún en nuestras dificultades y retos. Gracias, Padre. Te alabo y te bendigo. Levanta tu manito, dile gracias, Padre. Te alabo y te bendigo. Y con seguridad espiritual que Dios está contigo, di conmigo: Estoy listo, Padre. Estoy listo para ir a mis labores. Estoy listo para vencer. Y para ello estoy listo para creer y confiar en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gracias Padre. Gracias Espíritu Santo. Gracias mi amado Salvador. Oh, gracias Padre. Gloria a Dios. Bueno, así terminamos nuestra oración de hoy. Seguros y confiados de la voluntad de Dios que es siempre bendecirnos. Hoy estoy con la camiseta del equipo ganador. Ganador de alma, sí. La camiseta del Evangelio cambia porque mañana hay que ir a las calles para predicar a Jesús. Empezamos el año y dejemos el jolgorio y dejemos ya la fiesta y vamos a la labor. Hay que ir a las calles, hay que ir a hablar de Jesús. No podemos ser una religión. De reuniones familiares, somos, una, somos una, una, una fuerza espiritual que cambia sociedades y que afecta todo tipo de personas que nos rodean. Así que te invito para que mañana, a partir de las 11 en punto de la mañana, <coughs> perdón, en el 70 de Eugene Street, nos reunamos para que vamos a las calles y prediquemos a Jesús. ¿Estás agradecido por el año que terminó? ¿Estás confiado en promesa de gloria para el 2020? Bueno, comencemos a actuar en fe. Grandeza, grandeza es obedecer a Dios y allí. Se manifestará su poder sobre nuestras vidas. Así que les invito mañana a las 11 de la mañana. La próxima semana tenemos nuestra oración los cinco días, todos con esta misma temática. La grandeza del 2020 será la próxima semana, todos los cinco días. En el nombre de Jesús. Les bendigo, bendigo su vida, bendigo sus hogares, bendigo sus casas. Declaro la gracia de Dios sobre cada uno de ustedes y les recuerdo, Jesús es nuestro pastor. Es por eso que nada nos puede faltar. Y si Él está con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Te amo. Feliz día.